Hola a todos, una vez más aquí Orión Rosa Inora haciendo otro video para Dormania México. Espero estén muy bien. La verdad, ya los extrañaba mucho, pero apenas salí de vacaciones y luego estaba con exámenes finales y bueno, todas esas cosas que implican la escolaridad universitaria a finales. Y pues bueno, ya resolví todo, estoy de vacaciones. Y antes de empezar con el video del día de hoy, que es sobre un review de las Monster High, quiero darle las noticias. Primera noticia, en Nocturnal está de vacaciones, pero estoy dando servicio a través de Arbuni para cotizaciones, pedidos, etc. Por si quieren pedir muñecas o que les cotice alguna o les consiga alguna, con mucho gusto pueden hacerlo por mi tienda de Arbuni. Voy a dejar el link allá abajo. ¿Qué más? Ya enviamos nuestro proyecto para el GFES para presentarnos como Dormanía. Si nos aceptan el proyecto, será como una conferencia más histórica en cuanto al ambiente japonés y las muñecas. Obviamente con lo clásico que son los tips para los que ya fueron a alguna de nuestras conferencias, pues ya saben que les damos tips, consejos, etcétera, de cuidado. Y pues bueno, estamos esperando que nos digan si sí o si no. Igual también nos vamos a ir, aunque no nos acepten o no. Vamos a ir para dar información y todo eso. Y bueno, ahora sí vamos a empezar con lo de hoy, que es nuestro review. Les voy a presentar a mi pequeña más nueva, que es la chica gárgola de Rochelle Goy, de estas de las Monster High. Tengo otras dos que también les voy a mostrar. Pero bueno, ahorita subieron un poco de precio. Obviamente con los revendedores va a estar más caro. La verdad es que luego me preguntan si vale la pena pagar por ellas. Es como sí o no, porque tiene sus cosas buenas, pero también tiene sus cosas no tan buenas. Las cosas buenas es que, por ejemplo, en cuanto a accesorios, ropa, zapatos y demás chunches que entregas, que están preciosas. E incluso hay gente que luego compra las ropas, vende la muñeca porque le gusta crear los accesorios y las prendas para otras de sus muñecas. Y pues sí, está muy bonito, dan un look muy bonito. Y bueno, en cuanto al cuerpo, como podrán ver, el cuerpo está articulado de hombros, codo, muñeca y de las piernas, solo las rodillas. La verdad es que cuando las sacas recién del empaque están súper firmes, muy padres, posan de maravilla. Pero llega un momento en el día en que, bueno, los días que les pasa que se ponen súper aguadas. Como por ejemplo mi Draculaura. Esa Draculaura es de las primeras ediciones, la compré en el 2010. Fueron de cuando recién salieron en Walmart, que nadie las pelaba. Yo compré a ella porque me encantó el diseño, pero se desarma sola, se dobla sola. No la manipulo mucho hasta eso. Y vean, aquí ya está, de por sí ya está el brazo todo zafado y ni siquiera le he jalado. Y de hecho es la que menos he manipulado de todas mis Monster High, sinceramente. Vean, ya se zafó el brazo. ¡Ah! Pero bueno, esas fueron de las primeras. Y el maquillaje de hecho es muy diferente a las actuales. Y bueno, generalmente las primeras ediciones traen consigo una base. La de Dracula es rosa, pero les he ocupado en mis muñecas. Y la de Rochelle es negra. Su base. Traen también su diario. La verdad yo tengo el de Dracula, no sé dónde lo boté. Ese es el de Rochelle. Traen su cepillo. Su mascota. En el caso de Dracula era un murciélago. Y de Rochelle traía su sombrilla. De su bolsa. De Dracula traía una sombrilla. Traía de mascota su murciélago. Y bueno, también tengo a Esquelita, que ya me la dieron en perfectas condiciones, pero también ya está aguadísima. Y eso es lo que pasa. Esa es como que la única desventaja que yo le encuentro a las Monster High. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en una Pulip tú le puedes comprar un cuerpo a Bitsu y lo resuelves y ya está. Pero en el caso de una Monster High, pues no tiene tanto caso comprar un cuerpo porque terminas comprando una nueva y ya tendrás el cuerpo, pero te cuesta lo mismo. Y bueno, esta es Esquelita. Me encanta esta porque su cuerpo es así de esqueleto. Pero ahorita está un poquito ya aguada porque esta sí le es angoloteada, como no tienen ni idea, pero sí le he cargado por todos lados. Otra parte que hay que cuidar mucho de ellas es su ropa. Porque, por ejemplo, un chico me comentó que tiene esta y le mojaron la falda y él terminó lavándola y resulta que el print se le cayó. En el caso de Esquelita me comentan que se despinta. Ahorita pues no le he visto mucho que se despinta la mía, pero casi todas las Monster High que tengan prendas con print se les suele caer el print o se les suele despintar, así que tengan cuidado con eso. El cabello de las Monster High, por ejemplo, esta tiene, pues ya va a cumplir los 3 años, porque la compré en noviembre del 2010. El cabello está un poco opaco, pero yo creo por el polvo y eso. Pero el color está muy bien, está muy padre, está muy bonito. Me han dicho que se les maltrata mucho, pero así que tienen que
Yo creo arruinárselo demasiado. Ay, tú dicen que se les apaga el color. Pues yo a mi Dracolora se lo veo casi igual que cuando la saqué del empaque. Y bueno, así que no tengo para comparar una tanto de color como una vieja como una nueva. Igual si lo encuentro, pues lo haría. Así que el cabello, si no quieren que se les maltrate, no lo manipulen mucho o peínenlo o no le estén zangoloteando. Y ya con eso van a tener su Monster High feliz. Y bueno, creo que eso sería todo por ahora. Yo la verdad amo los accesorios. Por ejemplo, vean los zapatos de ella. Están geniales esos zapatos. O sea, es lo que me gusta mucho de eso. Lo malo es que los zapatos no se pueden poner a otras muñecas. Y bueno, ahorita ya va a venir la como competencia hermana de las Monster High, que es Even After High, que son hijas de princesas de cuentos de hadas. Apenas salió ya los dos videos, están en inglés, pero por si gustan verlos, vayan, métanse en la página oficial de Even After High, que es también de Mattel. En sí te dicen que va a haber un personaje que linkea ambas historias de Monster High y de Even After High, que es Cupido, porque resulta que Cupido se cambia de escuela para otra misión y se va a Even After High. Y es donde ella se cambia de escuela. Entonces ahí está el conecte, pero pues según son cosas diferentes, vamos a ver qué nos tiene preparado ahora de sorpresas nuestros fabricantes jugueteros. Y bueno, creo que sería todo por ahora. Nos vemos en un rato o el próximo sábado, no sé, con otro video. Yo voy a empezar a subir más ahorita que ya tengo tiempo. Y bueno, que tengan una bonita tarde, noche, día, luna, lo que se les gusten. Hasta luego.